¿Cómo se nota que hay algunos deportes que gustan más que otros? Como digan que hemos ganado. Bueno, a lo de la hora. Creo que no. ¿El qué? Que si te ha contestado Maribel para lo de la hora. No me de 2 a 3 mejor, yo creo. De 2 a 3 en principio. Ahora lo vemos al final. Juegos vamos a tener en principio de 2 a 3, ¿vale? Venga, seguís vosotros. Vale, pues la entrega de premio, que teniendo en cuenta que este último partido no ha ganado nadie. Que soy un transporte. Entonces, han valido los puntos. Claro, no valía 5. Kevin, como representante del equipo verde, cuarto clasificado, un aplauso. ¿Cuarto primero por la cola? ¡Ale! ¡Sí, señor! África, como representante del equipo amarillo, cuarto puesto. ¡Ale! A Zaira, como representante del equipo rojo. Segundo puesto. Primer puesto para Cabello. Foto. Quiero decir que de normales se aplaude a los ganadores porque lo han hecho bien. Hoy no se ha aplaudido, hoy ni se ha respetado. ¿Qué casualidad que siempre ganan los mismos? Siempre ganan los mismos. ¿Quién son los tramposos? Siempre ganan los mismos. Han sido buenos competidores al principio. Luego yo en el último, pues no valí. ¿Registro de pasos tenéis? ¿Registro de pasos tenéis, Caín? Yo he hecho más de 3.000. ¿Cuántos? Por aquí han dicho 3.000. No sé decirte ahora, pero más de 3.000. Más de 3.000 pasos. Feedback. Tomás. Aquí sigue el tipo. Emilio. ¿Dónde está Tomás? Gente. Tomás, ven para acá. Vamos a ver. Sí. Hoy, por la razón que sea, no estaban por la labor. No estaban por la labor. Entonces, había hecho tres juegos que daban la opción a que chocaran o que estuvieran como haciendo trampa y ahí en los aros, nada más que empezar con lo de los aros, ha sido gol. Y había pasado a un metro del aro. No, pero es que lo del aro no era gol. Bueno, vale, o punto, o lo que pasara, no, lo que sea. Era cuando al final del partido el que más bolas tuviese ganaba. Sí, pero sí, como se las estaban guardando, pues si yo se lo he dicho a los rojos, he dicho, mira, yo te he visto ahora que te la has guardado, vosotros no vais a valer ya de primera. Y luego ya al final lo hemos dicho, no habéis ganado ninguno puntos porque habéis sido tramposos. Y ahí lo hemos dicho en el documento, que si alguno hacía trampa iba a ser descalificado en ese juego. Pues por la razón que sea, hoy no era el mejor día para que dejaran de hacer trampa. Ya. Luego los otros lo han hecho bien. En el del rugby, sí, pero... y en el otro, en el del fútbol, hasta lo han hecho, no han sido tan tramposos. Lo que sí te iba a decir que es muy peligroso utilizar en secundaria palos de esto. Por eso, pero estos son más grandes, Andrés. Ya. No, sí, lo digo para que siempre lo tengáis en cuenta. Sí. Eso en tu caso los de flor, va, que son de... Sí, que son de flor. Y nada, y una cosa, Tomás, que te he dicho que la cambiara y la segunda portería la pones también aquí, o sea, el círculo. Bueno, y estaban aquí. Que han llegado aquí, que vaya, iban a estar aquí dándole palos a la mesa. Perdón, no, pero sí, no sé, si lo que digo que es que aunque estéticamente lo que se dice es que sean exactamente iguales las porterías, que da igual claro, para correrlo un poquillo más para allá, que no. Pero sí, bueno, ha estado más o menos bien y desde luego correr, han corrido y han participado. Pero que se les va la cabeza. Se les va la cabeza. Entonces, pues, del fútbol hoy parece que es que el último día o el penúltimo día, porque no está. ¿Hoy es el último juego de moto? No. ¿O qué quedan Gabriel y...? Claro, Gabriel y Selina. El único Selina. Juego que queda. Vosotros habéis sido los penúltimos. Ya está. Así que a ver cómo sale el lunes y esperemos que todo salga bien. Pues ya está. Recoger los petos, que parece que no han ayudado mucho en recogiendo lo demás, sí, al menos. Vale. Gracias. A vosotros. Hasta luego.